Y yo creo que en el mundo del deporte, yo creo que esto lo va a entender la gente muy fácilmente, ¿no? Yo me he criado en un barrio donde había canchas deportivas en la calle, es decir, gratuitas, canchas de baloncesto, canchas de fútbol, ¿no? Donde se juntaba la gente joven de los barrios y socializaban entre ellos, ¿no? Esto se ha perdido. O sea, hoy por hoy te cuesta mucho encontrar una pista de fútbol en el barrio. Esto es ocio. Hemos hecho esta cultura individualista, ¿no?, que imperante, hemos conseguido que la gente joven no se relacionen entre ellos en los lugares donde nos juntábamos antes, ¿no?, que eran los espacios públicos, en los parques, en las plazas. Hay problemas de falta de ocio culturales. Siempre la cultura queda un poco como en segundo término, ¿no? Partidos políticos como el Partido Popular estaba hablando de montar botellódromos, ¿no?, en las ciudades, que es como, o sea, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que ofrecerles alternativas serias, evidentemente culturales, pero también deportivas, ¿no? Hay zonas en Madrid, por ejemplo, donde el Cinturón Sur no hay instalaciones deportivas. De fomentar las instalaciones deportivas gratuitas o a un precio muy bajo para esas capas sociales que no tienen la posibilidad incluso ni de poder costearse, ¿no?, el que los chavales puedan practicar deporte, ¿no? Yo creo que el éxito de la industria de las apuestas, que a mí me gusta llamarle a las apuestas porque el ocio es otra cosa y el juego es otra cosa, es hablar de ocio, hablar de juego y englobarlo como algo que también signifique el ir a gastarse tu dinero en una máquina tragaperas o una ruleta o en un juego de blackjack. Y esto no es el ocio. Chavales de entre 18 y 30 años están volviendo a pisar los locales de apuestas físicas presenciales como modo de socialización, como modo de pasárselo bien. Y yo creo que esto lo que define es que hay un problema. España tiene un problema de ludopatía juvenil y encabezamos esa lista. O sea, no es una coincidencia, ¿vale? Las casas de apuestas o locales de apuestas siempre colonizan los barrios más desfavorecidos. No hace falta más que ir a los barrios vulnerables para darte cuenta de que, primero, no hay tantas instalaciones deportivas como en los barrios de rentas medias altas. Segundo, en algunos lugares incluso las bibliotecas están cerradas. Y en tercer lugar, las alternativas culturales o deportivas no existen. En China los juegos de azar están prohibidos desde hace muchos años, pero en China en el año 2013 se movieron 358.000 millones de dólares. No vamos a poder acabar nunca con esto. Los juegos de azar han existido siempre, pero creo que sí que se puede regular. Y creo que lo que no es de recibo es que Madrid tenga 700 casas de apuestas y que Madrid capital, por ponerte un ejemplo de una gran ciudad a nivel europeo, tenga 371 casas de apuestas a octubre del 2021. Lo primero que hay que hacer es regular el sector, moratorias y reducción drástica de este número de locales. Y en segundo lugar, hay que trabajar con las alternativas de ocio, hay que trabajar con las alternativas culturales, hay que dar opción a las clases desfavorecidas y yo creo que el deporte popular, que es una palabra que está muy en desuso pero que yo la reivindico, hay que ponerla en marcha, ¿no? Yo creo que hay que llevar el deporte a los barrios más desfavorecidos porque creo que el deporte no solamente es un instrumento de socialización, sino que creo que es una herramienta irrenunciable para cualquier gobierno para ayudar precisamente a evitar lo que estamos viendo ahora, ¿no?